En la búsqueda de nuevos modelos de producción en lechería, llegamos hasta la finca La Fortuna, en el municipio de Pelaya, más exactamente al sur del Cesar. En este hermoso lugar se dedican a la producción de leche, pero de manera diferente. Queremos que conozcan estos novedosos procesos. Así comenzamos nuestro programa de hoy. Bienvenidos. En uno de nuestros recorridos por los campos de Colombia llegamos hasta el municipio de Pelaya, situado en el nordeste del país, en el departamento de Cesar. Desde muy temprano en la madrugada nos aventuramos hasta llegar a la finca La Fortuna, ubicada a 10 minutos del casco urbano de Pelaya aproximadamente, un hermoso lugar dedicado a la crianza y comercialización de bovinos y leche de vaca. A través de modelos de producción y alimentación modernos e industrializados implementados por el señor Hugo Jácome, un aunque citadino apasionado por el campo, por la ganadería, tanto que no ha permitido que su vida en la ciudad lo desligue de sus raíces. Bueno, yo me crié en el campo. Mis raíces son campesinas, mi padre campesino neto. Pues tuve la oportunidad de que mis padres nos enviaban a la ciudad a estudiar, pero nunca me despegué de esto, de estar oliendo la boñiga de la vaca, sí, de estar tocándola, de estar interactuando con ella, porque para mí eso es un desestrés. Yo me desestreso acá, en la ciudad hay mucho estrés, sí, y aquí me estoy desestresando totalmente. Y eso para mí es amor, eso va en las venas, porque me crié, como le digo, en el campo. Pasión que lo impulsó a invertir en la ganadería, pero de una manera muy inteligente. Este modelo productivo empezó alrededor de hace 9 años, que empezamos a identificar, ¿cierto?, los tipos de raza que se manejaban. Hace 9 años arrancamos en el proyecto 36 vacas paridas, produciendo 3 canecas y media. Y yo empecé a indagar, a averiguar sobre los cruzamientos que se adapten a este trópico, y identificamos con el cruce de la Girolanda F1 y sus diversos cruces. Podemos tener la Holstein Cebú, que también se le dice Bramolando. También tenemos la Parguir, Pardo con Gir, y identifiqué que esas vacas elevan su producción cuando uno les da buena comida. Y pasé de tener con 36 vacas, 3 canecas y media, a 7 canecas y media con 29 vacas. Entonces elevamos productividad, rentabilidad y sostenibilidad. Más que a la comercialización de carne, la finca La Fortuna dedica su manufactura a la producción de leche. Para esto, se han implementado técnicas novedosas como el sistema de ordeño mecánico, que constituye uno de los avances tecnológicos que han contribuido para alcanzar los parámetros actuales de producción en las explotaciones lecheras. El ordeño mecánico es una cosa muy, muy fácil. Vamos a colocar la pezonera. Que es una cosa muy fácil. Aquí yo la bajo, de aquí la bajo, aquí está para no ordeñar, de aquí yo la bajo, bajo el seguro y de una vez volteo pezonera y me dirijo a colocarla. Muy fácil, muy práctico. Esta es cosa. Y ya chupa aquí y listo. Ese es todo el proceso de la pezonera. El ordeño mecánico trata de imitar la acción del becerro al mamar, es decir, succiona la leche provocando un diferencial de presiones, aplicando al pezón una presión negativa, conocida como vacío parcial. Ya yo aquí descanso, bueno, ya espero que ya ordeñe y ya ahí sí. ¿Cuándo se da cuenta que ya es el momento de parar, de quitar la manguera? Mira, porque ahí, usted mira la manguera transparente, que va directa a la tina,
Ya usted, cuando ya usted ve que ya la manguera, o sea, no corre y leche allá, ya la vaca está ordeñada. Cuando ya no corre el mismo flujo. Eso sí, que ya usted ve que ya el flujo ese que usted ve que va ahí, ya usted la puede quitar, que la vaca está ordeñada. Eso es lo que me indica a mí, que ya la vaca ya se le puede quitar la pezonera. ¿Y más o menos cuánto tiempo dura el aparato succionando la leche? Eso depende del litraje que dé la vaca. Una vaca más o menos como esa que ordeñó mi señora, o la que otra que ordeñé yo, que una vaca de 12, 15 litros, demora más o menos 6 minutos para uno quitarle la pezonera. Ya una vaquita de 8, 10 litros, por ahí 3 minutos la deja uno. ¿Y manual? Pues a mí me rinde un poquito más a mano, porque yo soy bueno para ordeñar. Yo me he colocado a ordeñar aquí con ellos, aquí, y ellos dicen que a mí me rinde más que la... Claro, porque ya sí, tiene la práctica, sí, le rinde ya, más a usted que sí, a la máquina. Una vaca de 12 litros yo la puedo ordeñar en 3 minutos. Y eso es ya que la... Ese es el proceso. Claro, pero entonces el proceso mecánico lo ayuda a descansar un claro, poco. Claro, porque es que imagínese usted que uno dañando a mano estas horas, que ya uno cuando sale aquí sale lavado de sudor y ya uno cansado de las manos, los dedos le duelen. Y ya con esto no, con esto pues ya uno, si uno quiere sentarse un rato a descansar, pues descansa, mientras que la vaca se ordeña. Claro, contentísimo, dígame, sí señora. Ya usted ve que ya por la manguera transparente no corre leche, entonces nos dirigimos a quitarla, muy fácil. Llega, va, sube el seguro otra vez, como bajado, como hicimos la vez pasada, metemos el dedito aquí, jalamos y listo. Hacemos esto. Volvemos al mismo puesto. Ese es todo el proceso. Ahora hacemos esto. Aquí estoy quitando la tapa de la tina para que ella desaire para poderla sacar y listo. Ese es todo el proceso del ordeño mecánico. Luego de succionar toda la leche, todos los equipos, artefactos y superficies de utensilios de ordeño que entran en contacto con la leche deben ser completamente limpiados y desinfectados antes del próximo ordeño. De los 16 años, yo he sido trabajador en finca ganadera, pues no habíamos hecho esto. Dimos cuando Lugo, que una persona muy echada para adelante, muy emprendedora, me propuso el ordeño mecánico. Y le digo, bueno, Lugo, vamos a darle a él, porque estábamos como cansaditos ya de... Y mire, ya van 2 años y gracias al Señor vamos bien. Sin embargo, el ordeño manual no se ha dejado de implementar en la finca, pues todos trabajan en equipo y mientras unos están instalando el ordeño mecánico, la señora Iduvina Becerra, esposa del señor Raúl, es un apoyo constante en la construcción de la familia y del trabajo en el campo. Llegamos acá a las 4 de la mañana, preparamos el concentrado que se le echa a las vacas, el silo, y ahí iniciamos el ordeño. Cuando ordeñamos, ordeño a mano, normal, así como entran las vacas ahorita, una por una, y se va apoyando con el ternero como lo acaba de ver, y luego hacemos secado con el papel y empezamos a ordeñar. Empezamos el ordeño a mano y ahí vamos continuando. Y es algo muy bonito. Bueno, y para hacer este trabajo se necesita mucha fuerza. No necesitamos fuerza. Necesitamos como tener práctica. La señora Iduvina es un claro ejemplo de la mujer entregada a su familia, a su esposo y a su trabajo, que gracias a esas ganas de aprender, poco a poco fue conociendo la vida ganadera y, claro, el proceso de ordeño manual. No sabía ordeñar y con él aprendí. Y de ahí para acá, pues, siempre ha sido así con él, lo ordeñamos juntos y me encanta. Al principio la leche se me escondía, se me iba para arriba, pero mi empeño en aprender fue insistente hasta aprender y lo logré. Empeño que creo
todas las mujeres le imprimimos al momento de aprender algo, pues yo también aproveché la oportunidad para que doña Iduvina, ahora experta, me enseñe a ordeñar. Entonces, a ver, yo quiero aprender, ¿cómo es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Acercarse un poquito más. Bueno, vamos a ver. Te coge la teta así, la teta hacia abajo. Entonces, con ambas manos. Sí. Y la aprieto hacia abajo. Eso es, un poquito más. Ambas manitas. Con más fuerza, las dos. Eso sí. O sea, no tanto la fuerza, sino el masaje. Y como ven, no es un trabajo fácil, pero el que persevera, alcanza. No sale, no sale. Mire. ¿Pero por qué a usted sí le sale? Porque usted aprieta hacia aquí para que la leche no se le regrese. Ajá. Conecta un dedo hacia abajo. Aprieta hacia aquí y estricha hacia abajo. ¡Ay, se salió! Aprieta aquí y espicho abajo. No puedo creerlo, estoy ordeñando. Y lo mismo esta, aprieta aquí y eso. Sale. Es que está más chiquita. ¡Ay, sí, sale mucha! Luego de varios intentos lo logré. Aprendí este proceso, pero lo más importante, aprendí algo que ellos también me enseñaron, y es que toda tarea se puede lograr si se le imprime pasión y amor al realizarla. Me encanta, me gusta bastante. ¿Por qué? No sé, o sea, es algo que me llama la atención, me gusta, no sabía ordeñar y con él aprendí, y de ahí para acá pues siempre ha sido así con él, lo ordeñamos juntos y me encanta. Como una pasión que me gusta hacerlo, estar metida entre el corral. Mecánico o manual, luego de realizado el ordeño, la leche recolectada es previamente pesada para tener una idea clara de cuánto está produciendo el hato lechero y luego organizada para que un vehículo la recoja todas las mañanas y la traslade a las empresas que la distribuyen al consumidor final. Yo estoy desde los 16 años, estoy en esto. Y me estoy poniendo viejito ya y ahí vamos para adelante, ordeñando. Mi papá tuvo finca ganadera y de él aprendí esto. Y aquí cuando lo hubo, pues, él ha sido una persona que nos ha ayudado mucho. De él hemos aprendido muchas cosas. Cosas como la implementación de cruce de razas, pues la elección de la misma es el primer factor a considerar al poner en marcha una explotación de ganado bovino, tanto para el ganadero dedicado al pie de cría de razas puras, como para el que explota ganado bovino para engorda o producción de leche. No puede afirmarse que exista una determinada raza de bovinos que supere a las demás en todos los aspectos productivos para todas las condiciones ambientales, pero sí que cada raza le puede aportar a la otra lo que necesita para concebir un bovino más productivo al ganadero. En esta empresa, que aquí trabajamos con las vacas Girolandas F1, que es un cruce entre vaca Holstein, toro Gir o lo contrario. Está la Brahma Holando, que son vacas Holstein con toro Brahma. Está la Pargir, pardo con Gir. Está la que es Jersey con Gir o lo contrario. Esas son las animales F1 que hacen que se adapten muy bien a este trópico, porque son vacas que voz Tauro con voz Índico. El voz Índico le da rusticidad al animal, el voz Tauro, producción de leche. Se le llama ganado doble propósito, tiene capacidad de producir leche y carne. Es muy apetecido por los ganaderos por sus evidentes ventajas. Este tipo de ganado es esencial para que un productor del trópico bajo colombiano pueda tener mayor productividad y rentabilidad. Tenemos una Girolanda F1 negra sarabiada. Todo negro no es girolando, porque hay que identificar todo eso. ¿Cómo se identifica? En la cabeza, que sean cabeza de martillo, nunca horcada, la punta de la oreja hacia atrás, barre un poquito con barriludas y descarnadas atrás. Eso hace, como podemos observar, esta vaca. Otra Girolanda que tenemos es esta colorada.
Dentro de las F1 podemos identificar la negra sarabiada, la colorada, la blanca con chispas negras y la panquemao. Luego tenemos en esta finca que es la Bramolando. La Bramolando, que es un cruce de Brahma con Holstein. Aquí la tenemos, mira, la cabeza es diferente, la oreja también es diferente, es ancha junto con esa. Mira, estas dos, podemos identificar que la cabeza es como el Brahma, siendo nunca horcadas, sin morro. Llevamos dos cruzamientos acá. Luego tenemos lo que es la Jersey con Gir. Podemos observar esta vaca que es Jersey con Gir. Luego tenemos la Pargir, Pardo con Gir, que es esta. Aquí tenemos alrededor de unas 4 cruces F1, que son las que elevan la producción de la mejor manera. En épocas de invierno, el pasto crece y los animales se alimentan tranquilamente. Pero, ¿qué pasa cuando el verano ataca y la tierra deja de producir? Pues expertos nos explican cómo superar estas altas temporadas. El objetivo final de la producción de carne y leche es su venta al consumidor. Pero esto no basta. En la actualidad también es indispensable que los alimentos ofrecidos al ganado sean eficientemente convertidos en producto final de alta calidad. La dieta alimentaria para el ganado bovino se elige teniendo presentes 3 modelos: evaluación del hato, análisis de forraje y diseño de la ración a suministrar. Según expertos, este es el secreto para disminuir costos de comida y aumentar producción, sobre todo en zonas donde la temperatura es altamente contraria al crecimiento de vegetación, como en días de verano, en el municipio de Pelaya y sus alrededores, al sur del Cesar. La alimentación, esa es la base de todo. Sin comida podemos decir que no hay nada, ¿sí? Un animal de alta genética necesita una alimentación balanceada, buenos nutrientes, necesita un valor energético. Para ello hay que manejar bien el tema de rotación de praderas. Manejamos registros teniendo muy en cuenta la ocupación y el periodo de descanso de los potreros, ¿no? Métodos preventivos y de calidad que son implementados por Hugo Jácome con su ganado, pues él mismo reconoce que en tiempos de verano es importante desarrollar estrategias de producción de alimentos para el hato lechero. Aquí tenemos una sequía inmensa. En la sequía siempre identifica uno las muertes de los animales en la finca por falta de comida. Con este sistema lo que buscamos es que no tengamos pérdida de animales. Segundo, que se sostenga la producción. Entonces, el gran principio de la administración ganadera es la planificación. La misma planificación que comenzó a implementarse en la finca por los altibajos en producción de leche que se generaban gracias a las sequías e intensas épocas de verano. Años anteriores yo venía pasando unas necesidades impresionantes y comprando la comida a terceros, y eso me generaba un costo altísimo para la empresa. Quise incorporar 2 hectáreas de maíz, donde tuve alrededor de 42 toneladas, que eso me ayudó para esta época de verano. Con este sistema de comida dirigida sin competencia, como la pueden observar, yo sé cuánto se puede comer cada animal. Por aquí no vamos a tener la competencia como tal. Cuando el señor Hugo menciona la frase alimentación sin competencia, hace referencia a esas prácticas que se utilizan en algunos establos, donde se proporciona el alimento al ganado, pero no se percata de la rivalidad que entre ellos se genera por obtener el mejor y primer lugar a la hora de alimentarse, situación que no sucede en este caso, pues en el establo tienen una infraestructura diseñada para que el bovino ocupe su lugar,
sin estropear la alimentación de la otra vaca. A este sistema se le llama comida dirigida. Lo que fueron los comederos individuales se hicieron con madera de aquí mismo de la finca. Los comederos, los traje desde Medellín, son canecas de 55 galones que se rajan por la mitad y ahí se ingresa todo lo que es la alimentación. Y esto lo hice junto con el administrador. Un día se me dio a raíz de que identifiqué esa competencia entre las vacas. Yo dije, debo de buscar un sistema, una forma de cómo cada animal me coma tranquilo, coma relajada, porque eso hace que el animal pueda tener mayor productividad, y es así. Entonces, empecé a hacerlo, tengo 21 cubículos, que entre la madera y los comederos no pasan de 1.800.000. Una inversión más que necesaria para mayor y mejor productividad de los bovinos. Por eso los expertos nos explican la importancia de una alimentación balanceada en cualquier época del año. Nosotros no podemos seguir en las épocas de verano sostener los animales con alimentación en potreros, ¿sí? Tenemos que buscar otras alternativas debido al impacto de los fenómenos del Niño, ¿sí? Aquí en esta finca, la última lluvia, tengo reporte de pluviometría, fueron 15 milímetros en diciembre. Y estamos a la fecha, ya vamos para 4 meses y nada, que cae agua, ¿sí? Muy importante, aquí establecimos, debido a esa necesidad, un área para preparar, sembrar maíz y preparar lo que es el silo. Alimentándole aquí a los animales de una forma individual, ¿sí? Con ciertas divisiones, cierto confort, como lo podemos observar, el ganado bajo sombra, el comedero en su posición donde él debe estar hacia abajo, no debe estar en la parte media ni alta, o sea que se sienta el animal en un área natural, ¿sí? Sí. Donde él pueda alimentarse y pueda aprovechar de sus nutrientes. Pero, ¿a qué se refiere el médico veterinario César Rodríguez cuando habla de la preparación de silo? ¿Cómo se fabrica y almacena? ¿Y en qué épocas del año se debe suministrar? Estos y otros interrogantes los resolveremos en un próximo programa, donde también hablaremos del novedoso sistema de microaspersión que se implementa en la finca La Fortuna y el acompañamiento técnico que empresas privadas ofrecen a estos modelos de producción para elevar su rendimiento y productividad. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, pero en una próxima oportunidad seguiremos hablando en la segunda parte desde la finca La Fortuna con todos los procesos de lechería novedosos que se implementan en este lugar. Así que hasta una próxima oportunidad.